Ahí sigue Salka. Alka de mi corazón. Próximo. Pronto padre. Pequeño Pichu. Rectearon mi culero. Pero bueno, a veces pasa. La semana pasada yo gané 3-0. Y esta vez me ganó él. ¿Sabe? Está jugando muy bien. ¿Cuándo tiene el bebé ya? No sé si se supone que me ponga a comentar la partida o hablar contigo. ¿Cuatro ya? No mames. ¿Ya pueden saber qué sexo es? ¿A los cuántos meses es eso? Espero que Sergio gane. Yeah.
quieres, niño o niña? ¿Qué tal se escucha este el micrófono? Se compró un nuevo headset y chingaderas para el audio. No sé cómo se escucha. Creo que hay manera de que me pueda escuchar yo mismo, pero no le sea esto. Tengo muchos controles aquí. Muy bajito o tal vez estoy hablando muy bajito, tal vez si se le va a poder subir. No, la neta no tengo idea de cómo moverle a esto para que lo rime. Todo se descompone. Ay, el Sergio usando taunt. Roberto. Es bueno, Roberto. Es bueno. La primera vez que lo jugué en torneo me ganó. Igual estoy medio menso contra Samus. Me han ganado todas las que les he jugado en torneo, pero... Bueno, no. La semana pasada, hace como 2-3 semanas le jugué de nuevo y le gané 3-0 al Roberto. Pero porque ya le medio prendí a Samus, porque voy a jugar retas a su casa. Y también le jugué unas cuantas a Lugia y así el otro día. Ya le agarro más al macho. Pero todavía como que no es mi mejor macho, pues. Pero sí es bueno, mejor que tú, la verdad. Él me dijo que nunca le has ganado. Que le has ganado como un friendly en tu vida. No sé qué tan cierto es eso. Él me dijo, no, nunca me gana friendly. Es bien malo el arte. No me dijo así, pues, pero... Pero sí me dijo que nunca le ganabas cuando jugaban en la carrera, no sé qué tanto. Pues ahí está nuestro juego, las de como 2 semanas, por si lo quieres ver. Para que aprendas cómo ganarle. No, con Pikachu no es lo mismo. ¿Cómo se supone que le gane Pikachu a Samus? Todo le puede hacer crouch cancel, ¿no? Es que no te mates. Ah, ok. Parece que la mosca estaba molestando al Arlex o algo ahorita. Se quitó. Manches, me escuchas como 10 segundos después por el retraso que tiene Twitch. Fire!
Pues el pedo con el Roberto aquí, creo que es que es medio inconsistente. O sea, le han ganado gente que no debería ganarle, creo. Pero no es malo. Creo que sí lo pondría en el top 10. Pero no ha ido a tantos torneos como para estar. Pero si va unos cuantos más, sí estaría en el top 10. Como en décimo. Tal vez noveno, lo mucho, pero sí estaría. De hecho, creo que la Alexis está más arriba que él en el ranking ahorita. Creo, no estoy seguro. Pero si no, están muy cerca los dos. Sergio no se rinde. No, se mató. A ver si empata los dos o gana el Arlex. Sergio, ahí va. Si le gana la Alex ahorita sería la primera vez que le gana. Pero creo que no va a ser. Pero un up smash sí. Otro upper no se muere con eso. Está desesperando, está tirando ataques a lo loco. ¡Ah! No. Ahí debería estar muerto. Agujas. No. Lo dejo regresar gratis. Un poquito de desesperación ahí por matar.